Estas piezas tienen muchas historias por contar. Han sido mis maestras. Siempre aprendo algo nuevo de estas obras de arte en cerámica. Todo lo bueno que he aprendido sobre Japón proviene del estudio de la alfarería. Crecí en Estados Unidos. Vine aquí por un año luego de terminar la universidad. Todo me parecía extraño, como de otro planeta. Me sentía realmente fascinado con todo. Entre más me involucraba con las artes, más me quería quedar. Terminé por abrir una galería de objetos de cerámica y he vivido aquí casi 28 años. Sé mucho de alfarería y es el momento de aprender un poco sobre otras formas de expresión artística japonesa que son una parte muy importante de la cultura local. En muchos lugares de Japón hay artesanos que continúan desarrollando prácticas artesanales que surgieron hace siglos. Voy rumbo a visitar algunos de estos sitios y descubrir qué otras cosas ofrece Japón. Pero primero quiero hacer escala en un sitio que conozco bien, Bisen. Es el hogar de una de las más antiguas tradiciones de alfarería en Japón. La cerámica es aquí una forma de vida. Se pueden ver decenas de chimeneas en el horizonte. Conoceremos a un reconocido artesano, Isesaki Jun, y a su hijo Koichiro. Konnichiwa. Chotto haitte ii desu ka? Suimasen. Shiboto chuu suimasen. Sensei, konnichiwa. La familia Isesaki ayudó a revitalizar la alfarería en Bisen en la década de los 60 y 70. ¿Cuánto 2-30点ぐらいは作りますね。で、また全部はできないから壊すこともあるし。 Koichiro, el hijo de Isesaki Jun, también es alfarero, pero su estilo es muy distinto, más contemporáneo. すごくこう手に持たれる。その手持った感じの印象っていうのが強い器なので、やっぱりこう抱えながらいろいろ触りながら作る方が僕にとっては 自分の思いを入れやすいんでやってます。この形は非常に綺麗な形ですけど、先生こういう伝統的な形の作品も作るし、あと今まで備前で見たことないの彫刻的な作品が。 Hay cientos de alfareros en Bisen que utilizan gran variedad de técnicas y diseños. Muchos de sus trabajos son exhibidos en esta tienda, que es operada por su propia asociación. Al visitar la galería hoy, fue muy grato encontrarme con el señor Wakimoto Hiroyuki. Es un veterano artista Bisen, quien entiende los diseños tradicionales, pero también crea otros nuevos y modernos. ¿Cómo lo hiciste? その上に、備前でいうボタという汚染でみたいなものを2つ置いてるんですけど。あ、そうですか。焼けた後にこのプレートを外すと、こういう生地の色に赤い発色のお米のわらの発色の赤い線がこういうふうに出てきます。思った通りできましたか？大体頭の中にあるのですけど、これはやっぱり完全にイメージ通りにできるっていうのはなかなか難しくて、 まあ、これはその中でも割とイメージに近い感じで焼き上がったものです。
La cerámica estilo Bisen fue mi primer amor. Pero hay otros estilos de cerámica japonesa que son igualmente espectaculares. Lo que muchos tienen en común es su conexión con wabi-sabi. Wabi-sabi es algo que transmite una sensación de transitoriedad y soledad. Es un reconocimiento intemporal de la humanidad y de la conexión que tenemos con ella. Sugiere las estaciones, emociones profundas. Al ver algo que se ha deteriorado, erosionado con el paso del tiempo, vemos una bella imagen de lo que es wabi-sabi. Más que una palabra racional, un concepto intelectual, es una emoción. Y la expresión suprema de wabi-sabi en la vida japonesa es la ceremonia del té. Trae todas las tradiciones de zen y del té al momento presente. La sociedad japonesa es increíblemente compleja y singular. En ella, todo lo nuevo y lo antiguo se mezclan. Antiguamente existían en Japón literalmente miles de artesanos tradicionales, pero en los últimos 50 o 60 años, las cifras han declinado significativamente. Es fantástico conocer artistas que continúan con destrezas y tradiciones familiares que llevan generaciones. Ahora voy en camino a visitar a un maestro textilero de sexta generación para ver cómo ha incorporado el antiguo arte de los tejidos índigo, conocido como aizume, a la vida moderna. Konnichiwa. Simasen, shigoto chuu. Aite desu ka? Hai, dozo. Hai, simasen. Konnichiwa. Roberto to moshimasu. Furusho desu. Yoroshiku onegai shimasu. 今どういう仕事をやってますか? 今浴衣の乗り付けやってます。ああ、そういう。これが浴衣ですね。どういう模様で?波ですね。波が主になって、それに竹が少し。それ伝統的なデザインですか?そうですね。波に竹よく使います。 このステンツの種類はここに干してるたくさんあるけど何種類大体使ってますか?大体よく使ってるのは300種類ぐらいですね。伝統的のモチーフというか、またオリジナルは混ざってる?1000代、おじさんぐらいの時ですね。大体古いのが多くて、それに毎年、年に一度ぐらい新しいのが5枚ぐらい入ってきますね。<笑> Creo que se necesitan años de práctica para convertirse en un experto. Desde niño, él frecuentaba el taller y observaba cómo su padre y su abuelo fabricaban las telas. Ahí está lo bello de estas tradiciones. Se pasan de generación en generación. El señor Furusho utiliza esténciles tradicionales y cera para dibujar el diseño en la tela de algodón. Luego, lleva la tela a la siguiente estación de trabajo, donde aplica la tinta azul característica. Él está sumergiendo sus manos en esta tintura de color azul índigo oscuro. Quiere que todo salga impecable. Esa atención al detalle es lo que hace su trabajo bello y perfecto. Me impresiona mucho tanta atención al detalle y la belleza de los motivos, la forma en que armonizan, el viento y el bambú y los colores en la tela.
Mi próxima parada es el Museo Textil Local, donde hay telas Aizome centenarias en exhibición. Al recorrer el museo se siente la historia y la forma en que la tradición fluye a través del tiempo, y que los tiempos cambian y que la gente que allí trabaja cambia, pero la belleza que ellos crean es la misma de siempre.古いのものもあるですね。もともと染めている色はこれ。それでも変わってきますか？あの、入ってこう長く置くと少しずつこう色が変わって、あの葉っぱから取ってますからね。緑の色とか紫とか色々あるんですけど、最後にずっと残るのが藍色になるけん、藍は勝ち残る色っていう縁起がいい色になります。 Me llamó mucho la atención lo bien que se siente el futón y lo bien que se siente la ropa, lo agradable que sería utilizarla. Me encantaría ponerme una de estas prendas y caminar por el pueblo. La funcionalidad de los trabajos es 100% japonesa. Es tan natural. Precisamente de eso es que se trata la estética japonesa. Mi siguiente destino es el pueblo de Aizu Wakamatsu, al norte de Japón. Es conocido por su enorme castillo samurái y también por sus exquisitos artefactos lacados. Es por esa razón que vine aquí. El señor Konuma me lleva a visitar una de las mejores tiendas locales de artículos lacados. El diseño de los objetos de cerámica y de los lacados es muy similar, pero dan una sensación muy distinta. Los lacados, por su suavidad, se sienten mucho más refinados. Es una sensación de elegancia refinada. これはですね、途中にですね、漆を塗って、漆がまた固まらないうちに、もみ殻をくっつけ巻くんですね。巻いて、そのまま乾かして、で、今度もみ殻を取ると、凸凹になってますでしょ。これもみ殻の跡なんですね。で、そこに、金とか、生地漆とかいろんな漆を何回も塗り重ねて、それから、 研ぎ出すんです。そうするとこういう模様が不思議な模様ですから、もう同じ模様は一つとないっていう。じゃあ焼き物と似てるね。そういう、もう一個ずつしかないですね。そうです。この器はまた今見てるのワンとちょっと違うですね。そうですね。色合いもテクスチャーがすごく、なんでこういうテクスチャーで、これはですね、もともとは木の器なんですけども、そこに下地をしまして、その後 Yo sabía muy poco acerca de los objetos en laca antes de esta visita, pero ahora veo cómo se fabrican. Y resulta que los objetos tienen la misma conexión con la naturaleza y con la vida diaria que tiene la cerámica. 漆はもともと漆という木から取れてますので、木にとても接着性が強くて、で独特の肌ができます。で、これは漆から取れたものを精製して、そのままただ塗っているだけなんですが、なんで全く混ぜ物がしないでこういう漆独特の肌が出来上がります。 La belleza de algunas piezas radica simplemente en su simplicidad. Otras tienen diseños sofisticados, hechos en oro de verdad.
Mi recorrido termina en un pequeño hostal japonés tradicional, o ryokan. Como es lógico, los platos son lacados. Estos objetos fueron hechos para ser utilizados. El fabricante los hizo para que la gente los lleve a casa y los use, no solo para que los exponga. ¿Urushi no ii tokoro wa nan desu ka? Kirei na koto ga mazu ichiban. Ato wa tsukatte ite kou ano dandan yoku natte iku tokoro. Iro toka no tsuya wa tsukaeba tsukau hodo yoku natte iku mono. Ha sido un viaje maravilloso. Hemos aprendido cosas nuevas en cada lugar. Me ha dado mucha alegría ver cómo hay personas que aún crean hermosas manualidades en distintas regiones. Toda la belleza en Japón está basada en el espíritu de los artesanos, o takumi. Y esa es realmente la esencia de lo que Japón tiene para ofrecerle al mundo.